Continuamos con noticias de Providencia y Santa Catalina. Con una ceremonia religiosa se conmemoró la adhesión de las islas a la Gran Colombia. Hoy se cumplen 198 años desde que se hizo la bandera de la Gran Colombia por primera vez en las islas. La adhesión de World Providence y Santa Catalina a la Constitución de Cúcuta y por ende a la Gran Colombia se celebró hoy con una ceremonia religiosa en la que participaron el alcalde y sus secretarios de despacho, la primera dama y varias autoridades civiles y militares. Esta ceremonia hubiera sido la apertura de las celebraciones del tradicional Festival Folclórico Deportivo y Cultural de Providencia, la cual fue suspendida por la emergencia sanitaria. El día de hoy estaríamos iniciando nuestro Festival Folclórico y Deportivo en tiempos normales. Desafortunadamente, por esta pandemia a nivel mundial, nuestro Festival Folclórico, Cultural y Deportivo quedó cancelado. Según las declaraciones del mandatario, la historia de las islas como municipio dio inicio hoy hace 198 años. Con la izada de la bandera de Colombia, por primera vez en el Fuerte de la Libertad, celebramos y conmemoramos Por otra parte, ayer se expidió el decreto 070 que declara ley seca en el municipio. Durante toda la semana, el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas estará bajo la medida de ley seca. No se permitirá el expendio, comercio y consumo de bebidas embriagantes en el municipio. Las nuevas medidas irán hasta el martes 30 de junio.